Bueno, genial, excelente, un día de grabación desde las 8 de la mañana. Ya va a finalizar la tarde, hemos grabado en 2 ocasiones, en Periférico de Cali, en el gimnasio, Forma Gym. Pero esperemos que el resultado final sea algo bastante sencillo, algo bastante moderno y que tengamos mucha, pero mucha calidad. Temas y bueno, nada, dándole duro con Armando Temas. Gente, aquí estamos con los de Calle Ciegas, que nos contarán un poco de qué se trata el video que van a promocionar muy pronto. Cuéntanos, Sandy. Bueno, nada, agradecido con esta gran producción que estamos haciendo. Gracias a Rolando por estar siempre pendiente de Calle Ciegas, Capó TV, claro que sí. Bueno, queremos transmitir este video que el amor lo hace todo y lo puede todo. Llegarlo más allá con el corazón. No, bueno, el videoclip refleja un poco lo que es lo que es un amor verdadero, o sea, que pase lo que pase, siempre esa persona va a estar ahí, está presente, incluso hasta en la letra, no, por lo menos yo me imaginé estando en esa situación que se está reflejando, bueno, ahí en el video, pues, esperamos que te guste muchísimo, se te hizo con bastante cariño, con bastante amor y con bastante dedicación para todo ese público que siempre ha seguido Calle Ciegas. Feliz y agradecido y muy contento con el resultado del video. Fueron 4 días, ¿no? Sí. 4 días de grabación en diferentes locaciones, 4 locaciones, sé que les encanta. Y bueno, nada, y el panel modelo aquí, Juan de Dios. Bueno, fue un placer para mí haberlos ayudado con su video. Cuéntanos Aldo, ahora tú. ¿Qué opinas sobre el video? ¿Te gustó? ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Primeras grabando un video? Cuéntanos. No, bueno, gracias a Dios había tenido la oportunidad en otras agrupaciones, pero de verdad que el equipo que tuvimos esta vez, el señor Orlando, el señor Enrique, cada uno de los integrantes de la agrupación, tu persona, Mayerling, o sea, creo que todos le pusimos corazón al proyecto para que saliera de verdad algo bonito, algo que pueda ser aceptado por la gente de una manera increíble. Y esperamos que, bueno, que los resultados que tiene este video sean muy maravillosos. Así que sigan, a que yo siga y apoyen el tema a mano de mano. Bueno, aquí estamos con Mayerling, mi compañera de ¿Qué tal? Bueno, Mayerling, quiero que me cuentes un poquito qué tal fue esta experiencia con Calle Ciegas, que primera vez grabando un video tú, y igualmente yo también, pero quiero que me cuentes tu experiencia como tal, con este video con Calle Ciegas. Fue una grata experiencia, ya que para mí fue algo muy lindo porque compartir con ellos y con mi compañero, y además es algo diferente a lo que he hecho actualmente, que es animación y modelaje, y me gustó mucho, o sea, me gustó mucho el trabajo como quedó y espero que sea de gran receptividad ante el público. Excelente, excelente. Y cuéntame, ¿entendiste realmente de qué se trataba este video? Ay, sí, bueno, fue algo confuso al principio, pero después se me aclaró a la medida que íbamos grabando las pautas, pero todo chévere. Fino, bueno, ya vieron, más o menos lo entendió. ¿Qué te motivó para hacer este video con ellos? Bueno, hemos tenido varios intentos de hacer audiovisuales con Calle Ciegas. Este es el primer videoclip en forma que me toca dirigir con ellos. Y bueno, para mí es una gran satisfacción haber plasmado esta idea de Enrique y que luego yo la transformé un poco, le di el toque un poco surrealista o mágico típico de la historia latinoamericana. Y el resultado es este, pues Amándote Más es una historia de una pareja que los dos desean estar en el lugar el uno del otro en un momento de infortunio, pues, o de un momento trágico, y esa es la prueba del amor. Por eso creo que el título es Amándote Más. Bueno, fue difícil porque grabar una historia en tantas locaciones siempre implica despliegue del personal, recursos técnicos, la máquina de grabación. Usamos la última tecnología en total HD,
Fue una inversión que hizo Quinta Rumba para hacer esta producción. Y bueno, creo que el trabajo fue eso, ¿no? Fue delicado grabar en este nuevo formato y con las condiciones que da o las dificultades de grabar completamente en exteriores y en locaciones que no son estudios, porque grabamos en un hospital, grabamos en un apartamento de verdad, grabamos en la calle, o sea, fue algo complicado, pero el resultado yo creo que fue el que se esperaba y es satisfactorio. Perfectamente, me parece. Cuéntanos, John, defíneme el video para ti en dos palabras. Belleza pura, amor. Definitivamente un gran trabajo de parte de Rolando, de Enrique, de todo el equipo productor de Calle Ciega. Excelente, excelente, lo felicito. E invito a todos para que lo vean, lo observen muy pronto en todos los canales privados del mundo. Bien. Bueno, aquí estamos con mi bella madre. Bueno, yo le voy a preguntar a ella qué tal le pareció el video nuevo videoclip de Calle Ciega. Cuéntame, mano, ¿qué te pareció? Me encantó, súper bello, me encantó de verdad, quedó súper lindo. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Estás tú, mi amor, lindo. Sí. Me encantó. Bueno, aquí estamos con Rafael, mi gente. Él estuvo tras producciones y él nos va a contar un poquito sobre esta experiencia. Bueno, la experiencia es, también soy manager, ¿viste? ¿Cómo? Ah, mira, también si es manager. Sí, no te voto. No, mira, no, chévere, la evolución de Calle Ciega cada día se nota, tanto en la producción musical como en la producción que estamos haciendo de este nuevo videoclip. Y bueno, esperamos que al público le guste y bueno, siempre tener algo positivo para nosotros mismos. Excelente, excelente. Y cuéntame, ¿realmente quedaste satisfecho con este video? Muy satisfecho. Es el centro de mis pensamientos. Llevo tu voz como un puñal en mi pecho. Y eso siento yo al despertar. Eres el punto de mis movimientos. Cuando me hablas se calienta mi cuerpo. Eso siento yo. Lindo, sí. Me encantó. Chao. ¿Tienes ese video todavía?